Cuidado con los spoilers referentes a la historia principal que te puedes llevar con el jefe final. Advertido esto, bienvenidos a la guía rápida en español y actualizada tras el parche 6.3 para el dungeon de nivel 60 Belzer's Wall, el cual pertenece a la expansión Heavensward, y en el comentario fijado te dejaré la misión principal o MSQ con la que lo podrás desbloquear junto con los enlaces al YouTube morado y Patreon por si gustas darle soporte económico a mi contenido. De antemano, muchísimas gracias si es que decides hacerlo. Dicho esto, advertencia para mis healers. En general será un dungeon con mucha carga sobre ustedes, así que atentos. Para los primeros pulls que suelen ser un poco conflictivos por la cantidad de enemigos, el daño acumulado y los stacks de debuff que ponen, mucho ojito y buena gestión del MP si es que les toca un tanque que haga wall to wall, ¿vale? Es divertido, pero hay que saberlo gestionar. Por cierto, no vayan a olvidar la llave que soltará los últimos enemigos de algunos pulls, como en este caso, para que recojan la llave y así seguir avanzando. Más que nada para que no tengan que andar regresando a buscarla, ¿vale? Vamos entonces contra el primer mid-boss. El ataque Magitek Claw será un tank buster. Cuando aparezcan los adds, todos atáquenlos en chinga, ya que serán prioridad para que no terminen matando a los jugadores que elijan con esos tethers. Créanme que puede llegar a ser bastante conflictivo, porque la vez que intenté este dungeon siendo tanque, me tocó tener wipe en esta batalla justamente por esta parte de las mecánicas. Así que healers, atentos con el daño, DPS, ataquen rápido, y tanques, ayuden con daño extra sobre los enemigos. Esto será todo lo que esté repitiendo este jefe durante la batalla, así que atentos y sigamos. Después de una ronda de muchos enemigos en una plataforma, vamos contra el segundo mid-boss, y atentos que esta araña tiene una mecánica que casi nadie conoce, o simplemente la hacen mal. El ataque launcher será daño considerable a toda la party. Ojito aquí, con Dynamic Sensor Jammer, todos deberán de dejar de moverse, nada de casteos, nada de movimiento, nada de autoattack, porque quien se mueva desde el momento en que les ponen esas marquitas rojas alrededor, terminará volando con una explosión con bastante daño. Así que por el bien de su healer en turno, no se muevan, ¿vale? Para cuando aparezcan las torretitas en los laterales, atentos al patrón de malla para que se coloquen en una zona segura. Simplemente esquívenlo y listo. Ahora, cuando aparezcan las 1000-8000 arañitas, será mejor que todos se junten con el tanque para pulear a todos en un solo sitio y así poder acabar con ellos con daños de área concentrados en un solo lugar. ¿Vale? Easy peasy. Ahora repite mecánicas hasta derrotarlo. En las siguientes zonas habrán tres grupos de enemigos. Estos se suelen pulear todos juntos hasta el final. Créanme que ya no representan ningún problema contra el tanque o el healer, así que tanques, pull de muro a muro y que los DPS que puedan vayan atacando en el camino para facilitar la tarea. Después de una cinemática bastante... es hora de desquitar su ira contra este cabrón. Vamos con la batalla contra el final boss. Disfruten su venganza. El ataque Beak of the Griffin será daño a toda la party. Flash Powder será una mecánica que estará repitiendo a lo largo de toda la batalla, así que atentos, ya que todos deberán darle la espalda para que no queden bindeados al piso y así poder escapar de su AoE masiva de casi todo el escenario antes de que acabe su casteo de Sanguine Blade. De ser necesario, ocupen Rescue o algún tipo de dash que tengan disponible. Claw of the Griffin será un tank buster, atentos con curas y mitigaciones. Ok, mecánica importante. Cuando ejecute Lion's Head, hará daño a toda la party por cada espada que vaya enterrando en el suelo, y daño masivo al terminar. Así que healers, atentos. Para el final de esta mecánica, deberán atacar con prioridad a la espada central a modo de crear una zona segura y así poder seguir atacando al jefe. También al azar escogerá a un jugador para una patada. Si eres víctima, simplemente regresa al centro después de recuperarte del knockback. Segunda mecánica importante, Restraint Collar será un ataque que siempre afectará al healer de la party. Al igual que con Nidhogg, deberán priorizar el liberar al healer o este terminará muerto en muy poco tiempo. Ahora, con esto explicado, espero que esta guía te haya servido y de ser así, déjamelo saber en los comentarios. Aprovecho para agradecer a mi comunidad del YouTube morado y mecenas de Patreon por ser el sustento económico de mi contenido. Para cuando hayan sido publicadas, aquí te aparecerá la run completa de este dungeon que fue Belzer's Wall,
Y por acá estará la guía del siguiente duty, que será Some All en su versión Hard. Yo soy Tama y me despido, recordándote que me puedes encontrar en todas estas plataformas. Pero mientras, nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.